Buenas tardes, Barranca Bermeja, y buenas tardes, Marlon. En estos momentos nos encontramos en instalaciones del Palacio de Justicia, donde se está llevando a cabo una de las audiencias al presunto agresor de dos menores de edad, caso presentado en la noche de ayer en el Cabildo Zenú. Nos encontramos con una persona cercana a su núcleo familiar que nos va a contar qué fue lo que sucedió y qué está pasando en estos momentos al interior del Palacio de Justicia. Yo lo único que estoy pidiendo es justicia por ellas, no como pariente de las niñas, sino como madre que soy. Ahora mismo está en audiencia, posiblemente ese señor quede en libertad. Me acabo de topar con la esposa de él y le dije que por qué le había hecho eso a las niñas. ¿Qué es lo que usted le pide a la justicia para este caso de estos menores que han sido presuntamente abusados? Justicia, yo solo quiero que se haga justicia, porque pueden ser ellas, ayer fueron ellas, más adelante pueden ser otras niñas. Y él, yo tengo entendido que él ya ha tenido abuso con otras niñas, entonces yo solamente estoy pidiendo justicia, justicia, justicia por ellas, justicia, porque son dos menores de edad, una de 6 años y una de 8 añitos, o sea, son unas niñas aún. Él solamente no desgració la vida del papá ni la mamá, sino de esas niñas para el resto de su vida, porque eso es un trauma que le va a quedar a ellas por siempre. Entonces yo solamente estoy pidiendo justicia. Eso pasó ayer a las 8 de la noche. Ese desgraciado infeliz no pudo cometer su hecho completo, pero con solo haberla hecho lo que les hizo, ya eso es un abuso. Y nosotros estamos pidiendo justicia. Aquí también están los del Cabildo donde vive ella, también pidiendo lo mismo, porque no es justo, no es justo que eso pase con menores de edad, no es justo, no es justo que eso suceda. Yo les pido por favor al pueblo barranqueño que se socialice con nosotros, que nos dé la mano y que por favor nos vengan a apoyar en esto, porque posiblemente quede en libertad. Bueno, esta es toda la información que tenemos desde aquí, las instalaciones del Palacio de Justicia. Estamos esperando a ver cuál es la respuesta por parte de las autoridades y también de los entes competentes. Sigan con ustedes más información en estudio.